Bueno, ya te aprendiste el básico universal. Ahora continuamos con el siguiente paso, que es lado a lado. Nos ponemos en posición neutral, 0. Arrancamos con nuestro pie izquierdo, recuerda. Y vamos a hacer hacia el lado 1. Mi número 2, levanto. 2. Y en el número 3, posición cerrada. Continuamos con el pie derecho hacia el lado 5. El número 6, levanto. 6. Y el número 7, al centro. ¿Vale? Recuerda, esto no es marchando. Esto no es como militar. Ni grande. No, 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 no. Vamos a hacerlo cortico. ¿Listos? Vamos. 5, 6 y 7. 1, 2 y 3. 5, 6 y 7. 1, 2 y 3. 5, 6 y 7. Cada vez vamos aprendiendo más rápido. Ahora vamos a hacer el de la chica. Básicamente es lo mismo, solo que recuerda, chica, siempre con el derecho. Así que me voy a poner en posición de espalda para que sea mejor para ustedes. Vamos con el derecho y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Importante, perdón, importante, debemos de sentir cada pisada, porque errores comunes es hacer, por ejemplo, 1, 2, 3 y ahí ya perdí el conteo, ahí ya no estaría bailando. Repetimos suavemente, vamos a sentir cada pisada, vamos en 1, traslado el peso para poder levantar el pie del medio. 2 y cerrar. Nuevamente, otro pie, vamos. 5, 6, 7. Recuerda, importante el cambio de peso. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Bueno, también no quiero que se me escape, discúlpame, no quiero que se me escape esto, chicos. No es abrir de esta manera. 1 y 2. No, no es 1, 2, 3. 5, 6, 7, no, 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 vamos a ponerle un poquito de swing, para ello tenemos que trasladarnos, irnos hacia el lado y regresar, irnos hacia el lado y regresar. Profe, pero no se mueven los brazos, no te preocupes, más adelante te lo explico. Así que vamos a hacerlo frente a frente, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, y ahora con música.